Eguardion guztioi, mila esker etortzeagatik. Ja, uste dut gauza gehienak esan da daudela. Baina utzidazue gauza batzuk bederen zuekin konpartitzen. Laburra izango naiz. Badakat lagun kabroi bat, Sandiana, azkeneko gertakari politikoen artean badagola bat izugarria izan dena, eta da, azkeneko manifestazio nazionalean bukatuko dut esan nuela eta bukatu nula. Eta hori oso nobedade handia izan dela gure politika gintzan. Gaur itxasoa ikusi dugu, Sarri eta Inesen abestia entzun dugu, eta gaur Euskaldunan gaude. Hemen, untziola bat zegoen, Euskalduna izena zuena. Rekonbertsio industrialean desagertu zutena. Terreno hauetan, lurra honetan, Euskal Herriko, Euskaldunako langileek eta Euskal Herriko herri langileak borroka egin zuen etorkizunaren alde. Eta beraz, lehenik eta behin gogora ekarri nahi dut borroka aretan hildako langile bat, bihotzekoak emandak, baina karga polizial baten ondorioz. Pablo González Larrazabal. Gaur zure borroka hemen dago. Euskal Herriarena eta etorkizunarena. Gogora ekarri nahi ditut ere bai, beste bi pertsona azken asteetan utzi gaituztenak, Lapurdin utzi gaituztenak, bata Angelarregi, Elgoibartarra, eta Naiarteako kidea eta Naiartean sekulako lan agintzuna Euskal Errefuxiatuei laguntza emanez. Eta bigarrena Patxi Noblia, Lapurtarra, euskaltzalea, abertzalea, militante konprometitua, beraiek eta beraiek egindako lana jarraitzea tokatzen zaigu, bi bazuek. Askotan kanpora goazenean, EH Bilduri buruzko inpresioak jasotzen ditugu. Euskal Herria munduan, Europan eta munduan oroar gauza askorengatik da ezaguna. Kooperatibismoagatik, herri mugimenduarengatik, greba feminista bat egin duelako, gauza askorengatik. Gorka hemen egongo baliz nerekin esango zuen eta atleti ere hor dagoelako, beti esaten dit, taksista bat eta taksi batean hartzen duguna esaten ikuste, denak atletiaren galderak egite dituzte, inork ez du errealarekin gogori. Beraz, bale, atletikek ere hor dagolako ezaguna da. Baina gurea arrakastaren historia bada, Euskal Herria Bildurena, eta horregaitik izaten ari gara ezagunak hainbat eta hainbat tokitan. Eta askotan tokatzen zaigu, jendeari azaltzea zergaitik den hau arrakastaren historia hau. Eta historia bat. Eta saiatzen gera gauzak alik eta apalen eta gauzak alik eta simpleen nolabait ere azaltzen. La historia corta pero intensa de Euskal Herria Bildu es una historia de éxito. En la izquierda europea todo el mundo nos pregunta cómo es posible. Y nosotras y nosotros les explicamos, tratamos de explicárselo, diciéndoles cuál es la fórmula del éxito de Euskal Herria Bildu. Lehenengoa, beti izaten diogu, gurea ardura historikoa da. Guk herri hau arduratik begiratzen dugu. Badugu ardura historiko bat. Herri hau buru jabetzara eramatea eta herri hau beste jendarte mota batekin jantzea. Hori guk sekulako ardurarekin bizitzen dugu. Ez dugu pixu bezala bizitzen, ardura bezala bizitzen dugu. Eta horrek erramaten gaitu, esatera herria dagola gauza guztien gainetik, aberria dagola gauza guztien gainetik. Eta mundu honetan un interes individualak eta alderdikoiak inposatzen diren honetan, gu beti dagogu lema oso argi jarrita eta norabide batekin. Lehenengo aberria eta gero herria. Eta horrek, formula horrek, arrakasta ekartzen gaitu. Bigarren formula horren osagaia. Nosotros somos una izquierda que tiene principios y que tiene palabra. Somos una izquierda segura, una izquierda fiable, una izquierda que suma, una izquierda que multiplica, una izquierda que es capaz, en este contexto histórico, de hacer apuestas claras por programas de mínimos y frentes amplios. Somos un frente amplio en construcción, porque para nosotras y nosotros lo que prima es lo que nos une y no lo que nos separa. La izquierda, desgraciadamente, en muchas latitudes y algunas cercanas, pone el énfasis en todas aquellas cosas que nos separan. Euskal Herria Bildu tiene una fórmula de éxito porque en Euskal Herria Bildu, independientemente de cuál es el origen, de cuál es la ideología, de cuál es, digamos, la cultura política de la que viene la gente que componemos esta gran comunidad nacional, popular y de izquierda. Aquí, por encima de todo, nos unen las cosas y sobre lo que nos une hacemos camino. Hirugarrena, pazientzia historikoa. Eta ez da erretza pazientzia eukitzea. Ez da erretza eta bide honetan pazientzia handiarekin aritzen ari gara. La paziente impaziencia zioen Latinoamerikar iraultzaile bat. Hori da gurea, la paziente impaziencia. Eta horrek ematen digu lasaitasuna. Eta lasaitasuna transmititu egiten da. Eta horrek ematen digun mapa eta ibilbide horria. Badakigu nondik gatozen, badakigu non gauden eta badakigu nora goazen. Eta horrek batzutan eskatzen du pazientziaren ariketak egitea, lasaitasunarenak, konfiantzarenak. Horrek eramaten ari da Euskal Herria Bildu izatera dena. Eta hirugarrenik, pero laugarrenik, ya está aquí. Esta es una izquierda que tiene patria. Ezker honek aberria du. Ezker honek proiektu nazional batean sinisten du. Eta Euskal Herriari bere luze zabalean etorkizun berri bat planteatzen dio. Gu ezker independentista bezala nazional proiektu baten aldeko apostua egiten dugu. Gurea herri movimendua da, gurea askape movimendua da. Lo nuestro es movimiento popular. Nosotros y nosotras somos movimiento de liberación nacional. Nosotras y nosotros defendemos un proyecto nacional para Euskal Herria. Y nosotras y nosotros, con nuestras contradicciones, sabemos que el ejemplo, la ejemplaridad en la militancia, la ejemplaridad en la gestión de las cuentas públicas, es algo que es imprescindible si queremos seducir y si queremos convencer a la gente. El ejemplo es el único instrumento que tiene la izquierda, si de verdad es izquierda, para convencer a la gente de que hay una alternativa y de que hay otro proyecto. Horregatik, esaten dugu, guk konfiantza osoarekin aritzen gara. Oso pozik gaude, ez dugu irria galtzen, ez dugu galduko. Guk sendotasunez, Euskal Herria gure printzipio eta balorekin blaitzen ari gara. Eta bazen denbora bat, orain dela urte batzuk, etengabean esaten genuena, Euskal Herria se parece mucho más a los valores y principios que defiende Euskal Herria Bildu que a los que defienden otras fuerzas políticas. Esaten genuen eta txalotzen gintuzue. No sé si os lo creíais del todo. Hace unos años no lo sé. Pero eso hoy se está convirtiendo en realidad. Hoy las gentes que viven y trabajan en este país se parecen cada vez más a los valores y principios que defiende Euskal Herria Bildu. Y siempre dijimos que la primera hegemonía era la hegemonía de la cultura, la hegemonía de los valores, la hegemonía de los principios. Luego vendrán las hegemonías electorales. Por eso hay que seguir insistiendo en que la nuestra no es solo una apuesta electoral. La nuestra es una apuesta que se basa y se cimenta en cambiar los principios y valores de la gente y que se impongan los principios y valores de la solidaridad, de la cooperación, de la igualdad y de la libertad. Y en ese camino estamos trabajando. Y ese es el camino que nos ha conducido hasta aquí. Horregaitik da arrakastatsua Euskal Herria Bilduren ibilbidea. Porque no hacemos política convencional. Porque decimos la verdad, porque tenemos palabra. No hay mayor piropo que haya escuchado yo en términos políticos a una formación política o un movimiento como este que el que una militante del PSOE dio en el Congreso de los Diputados cuando dijo: ya sabemos que cuando Euskal Herria Bildu dice sí es sí y cuando Euskal Herria Bildu dice que no es no. Eso es un valor que pocos pueden decir que atesoran. Gurea altxor hori da, eta horregaitik egiten ari gara arrakastatsua den bide bat, autokonplazentziarik gabe, bide luzea dago oraindik egiteke, irribartsu, lasaitasunez, ansiedaderi gabe, konfiantzarekin, eta horretarako baditugu baliabideak, zuek zarete gure baliabideak, zuek gabe gu ez gera ezer, gu dena ematen dugu zuek horatzean zaudetelako, ero zuek gure aurrean zaudetelako. Euskal Herria Bildu no ha venido de manera coyuntural a la política vasca. Euskal Herria Bildu ha venido a quedarse y hoy podemos decir que la política vasca no se puede entender sin Euskal Herria Bildu. Inork ezin du ulertu etorkizuna Euskal Herria Bilduri gabe. Ez dugu esaten gu bakarrik gerala etorkizuna. Baina gu gabe ez dago etorkizunik Euskal Herrian, ez alor nazionalean eta ez alor sozialean. Eta horre poztu egiten gaitu, etorkizunari buruz hitz egiterakoan, Euskal Herria Bildu zutabe nagusi bat izango da. Horregaitik ez dago momentua ulertzerik, gu eta guk ordezkatzen ditugun balore eta printzipioak ulertu gabe. Momentua heltzen ari da esaten genuen. Sirimiria gara, esaten genuen, zaparrada pixka bat ere ari da Euskal Herrian. Eta hortik eraikiko dugu, dudari gabe, urrats berriak herri honetan aurrera egiteko. Aitortza bat egin nahi dut, bukatzen juteko ere bai, jende guztiari, militatzen duten jende guztiari. Greba feminista antolatu dutenei, ikurriñak turrean banatu zituztenei, langile mugimenduan aritzen diren guztiei, gazteei, guzti hau antolatzen duten kide eta militantei, eta larunbatero koltsatxo bat egin eta kartzelara joaten diren senidei. Zuei guztiei nire aitortzarik beroena. Orain, beste erronka bat daukagu, parean, hiru probintzietako hauteskundeak deituak dira. Batzuk euskal hauteskundeak deitzen diote. Nafarroa garaiko hauteskundeak ere euskal hauteskundeak izan ziren. Lapurdi base Nafarroa eta Siberoko hauteskundeak ere euskal hauteskundeak dira. Euskal Herria ez da hiru probintziaz osatutako erkide autonomo bat. Euskal Herria, zazpilurraldez osatutako nazione bat da. Baina orain, badugu erronka importante bat. Inongo ansiedaderi gabe biziduguna. Olatua badatorrelako. Ez gaude hemen ansiedadea transmititzen duten horiek bezala urduritasuna nabarmen adierazten. Hemen gaude lasai, irribartsu. Hemen dago gure hiriburu historikoko alkatea. Hemen gaude konbentzituta gure bertsiorik hoberena eman behar dugula oraingoan ere, eta herriz herri, auzoz auzo, lantegi lantegi, toki guztietara eraman behar dugula gure mezua, apaltasun guztiarekin, gu ez gera ezer, herri honek ez badigu bere bultzada ematen. Gu militantea gera, gu abertzalea gera, gu independentista gara eta ezkerrekoak gara. Eta gu jendearen zat albiste hon badaukagu, gauzak beste erabatetara egin daitezke. Eta hori izan behar da, hemendik aurrera ere, Euskal Herri luze zabalean, baina baita ere hiru probintzia hauetan, egin beharreko lana, con absoluta humildad, que la chulería en estos lares ya sabemos en qué espacios políticos se encuentra. Nosotras y nosotros, con absoluta humildad, convencidos de que tenemos una fórmula de éxito, que es humildad, poco ruido, mucho trabajo, ejemplaridad y hablarle a la gente mirándole a los ojos y sintiendo los problemas de la gente como si fueran nuestros problemas, porque lo son. Porque nosotros venimos de abajo y estamos con los de abajo. Por eso vamos a salir en unas elecciones que algunos denominan vascas y que algunos siempre tenemos la tendencia a decir también son vascas las de Lapurdi, Baxenafarroa y Siberoa y las de Nafarroa Garaya. Pero ahora vamos a tener no unas elecciones, una oportunidad. Y vamos a ver si esa Euskal Herria en este trozo que se parece cada vez más a nuestros valores y principios es capaz de ganar electoralmente también, además de ganar en lo que es la hegemonía cultural y de los valores. Sin ningún tipo de ansiedad, nosotros salimos a ganar. Pero salimos a ganar no porque estamos defendiendo una sigla contra otra sigla. Salimos a ganar porque este es un país que se merece otra cosa, que se merece otros gobiernos, otras políticas de alianza y, sobre todo, otras ambiciones en términos culturales, nacionales, institucionales y sociales. Nadie nos puede imponer sus límites, nadie nos puede negar la ambición nacional y social. Horregaitik aterako gera, irabaztera, herriz herri, ez Bildu irabaztea nahi dugulako. Ez, jendeak merezi dituen politika publiko alternatiboak martxan jartzeko. Horretarako gaude, eta horretarako erabaki batzuk hartu ditugu. Y con esto concluyo, y voy a concluir. Mai politikoak erronka honetarako erabaki bat hartu du, proposamen bat egin du. Yo he hecho muchas elkarrizketas en mi vida, muchas entrevistas. La última la hice en El Jaque y di una respuesta que tenía muchas ganas de dar, porque en definitiva, creo que en eso también tenemos que ser ejemplares y que en eso también tenemos que ser referentes. Cuando a mí me preguntaron por qué no me presentaba y por qué hacíamos una propuesta alternativa a la mía en la mesa política y por qué habíamos elegido para esa propuesta a Pello Otxandiano, la respuesta es muy simple, porque es mejor que yo. Porque es mejor que yo. Había un disidente en la República Democrática Alemana, disidente pero comunista, que dijo una vez que la diferencia entre los países socialistas y los capitalistas era que en los países capitalistas el órgano más importante para la gente eran los codos, para darse codazos. Y que en los países socialistas, al menos y con todos sus defectos, eso no ocurría. Uste dut horretan ere, beharrezkoa dela, eredu izatera. Eta bukatzen dut, ez ginen ona eltorriko, eta ni ez nintzake hemen egongo, eta Pello etzen hemen egongo, Maialen Iriartek egindako lanari ere erreparatu gabe. Nere bizitza politikoa laburtzerakoan, beti esaten dut, nik kafe pila batetara konbidatzen zaituzten. Hori, nik kafeinómanoa egitea lortu du, baina zenbat baiezko jaso ditut. Maialenek baiezko eman zidanean iratin nengoen hango etxalde batean. Eta orduan, gauza bat pentsatu nuen, herri honek merezi du. Herri honek merezi du. Baiezko guzti hoiekin herri proiektu kolektibo bat egiten ari gara. Eta beraz, bukatzeko Pello Otxandiano konbidatu nahi dut. Honera, zuekin zerbait konpartitzera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora guta gutarra!